Javier San Emeterio, presidente de la ONG de Pozos Sin Fronteras, y hoy vengo a hablaros del ODS-9, Innovación, Industria e Infraestructura. Pozos Sin Fronteras es una ONGD, que significa una organización no gubernamental para el desarrollo, de carácter internacional, y hacemos cooperación internacional desarrollando, le llamamos como proyectos integrales. Empezamos con el acceso al agua potable a través de un pozo y a partir de ahí empezamos a desarrollar la infraestructura necesaria en las poblaciones para, bueno, para que tengan un mayor estado de bienestar. Dentro de eso hace falta un comité de gestión del agua, que siempre lo hacemos con las mujeres para empoderar a la mujer. Normalmente en los países donde trabajamos, para te contaré en qué países trabajamos, la mujer está infravalorada. Entonces nuestra manera de apoyar a la mujer es dándole herramientas económicas para que tengan un poco más de poder. Entonces en ese comité de gestión del agua, puedo repetir que son mujeres, la mayoría mujeres. Ese comité de gestión también se encarga del tema de la agricultura, ¿vale? O sea, se encargan de, le damos curso de capacitación agraria, ¿vale? Tanto a las mujeres como a los hombres o las personas que se quieran implicar, ¿vale? Y una vez que reciben el curso, por ejemplo, se enseña a usar semilleros, lo que se planta, los vegetales que plantamos son autóctonos, normalmente intentamos que sean autóctonos de la zona, etcétera. Los árboles que plantamos también intentamos que sean todos autóctonos. Y una vez que empieza a producir, se reparte entre las poblaciones los recursos que va dando ese campo y el excedente de producción se lleva a los mercados. Le hacemos también un curso de formación de acceso a los mercados para poder conseguir algo de dinero, porque bueno, pues necesitan comprar ropa, zapatos, libros, gasolina para la motillo, que en un futuro se comprarán, ¿vale? O comprarse una moto para poder ir y volver, a una bicicleta, etc. Y después también hacemos también con avícola, desarrollo de empresas avícolas, ¿vale? Allí mismo, o sea, ponemos una pequeña granja de pollo. Normalmente lo hacemos de pollo porque la experiencia nos dice que es mucho más sencillo que el tema de la agricultura. Imaginaros en África, ponte a acabar todos los días a las 10 de la mañana, hacer una zanja, a plantar, a regar, un trabajo durísimo. Y bueno, pues los pollos es más sencillo de desarrollar. Y sobre todo, lo que hemos dado cuenta que, bueno, los pollos dan carne, los pollos dan huevos, y después normalmente no tienen que ir, es un bien muy preciado que apenas hay donde trabajamos. Y entonces porque las carnes proteínas, y entonces normalmente el acceso a los mercados pasa al revés, que es que la gente viene a la población, o sea, el mercado viene a la población a recoger el pollo o los pollos. Entonces eso ampliamos la economía, porque tú ganas vendiendo el pollo, el que viene a recoger, digamos, hace de transporte, él lo lleva al mercado, lo vende en el mercado. Entonces siempre hay un eslabón más de la cadena que, bueno, que hace que genere un poco más de economía, ¿no? Después también los proyectos, pues mira, por ejemplo, insistimos muchísimo en las letrinas, ¿vale? Es muy importante porque a través de las letrinas se contaminan los recursos acuíferos. Entonces hacemos letrina seca en casi todos los países, en todos los proyectos siempre hacemos letrina. También hacemos cocinas mejoradas, que eso es, por ejemplo, allí hay dos problemas que normalmente no se ven, ¿no? Tenemos la típica idea de la persona con la tinaja o el envase de agua o lo que lleven en el agua en la cabeza, que tienen que recorrer muchos kilómetros, es cierto, pero pasa igual con la leña. La leña pesa mucho más que el agua. Entonces, ir a recoger leña es una tarea durísima. Lo tienen que hacer, lo que pasa es que, ¿cómo podemos mejorar eso? Consumiendo menos leña.
¿Cómo consumimos menos leña? Haciendo unas cocinas en el que, bueno, son simplemente como sería, digamos, como 320 grados de cocina en barro, ¿vale? Y una pequeña rajita para que tú puedas meter por ahí la cocina. Entonces, bueno, menos viento, menos consumo de madera, y además se hace normalmente en el exterior, ¿vale? Y si lo hacemos en el interior, que es el segundo problema que te voy a contar, hay muchísimos problemas de respiración, porque cuando tú cocinas dentro de la cabaña, estás respirando humo. Por lo tanto, hay muchísimos niños que tienen problemas crónicos de respiración. Que no me acuerdo la enfermedad ni cómo se llama, pero bueno, un neumólogo nos lo dirá mejor que yo. Bueno, pues que tiene muchísimos problemas de respiración, son problemas graves, vaya, neumonías, etcétera, y son problemas graves que pueden derivar en la muerte, ¿no? Otra parte del desarrollo que hacemos guardería. Normalmente también usamos los recursos que da el campo que cultivamos, y creamos también algún puesto de trabajo con las maestras, etcétera. Normalmente son para apoyamos también a las madres que van a cultivar, suficiente tienen pues a cultivar, encima van con el niño cargado. Antes lo dejamos ahí debajo de un arbolito, pero nos hemos dado cuenta que, bueno, que es mejor ya que estamos, ¿no? Pues intentamos desarrollar, hacemos una pequeña guardería con maestras, le damos una comida diaria a los niños, están en un recinto cerrado, les ponemos un columpio, le ponemos cualquier cosilla para que los niños se entretengan y jueguen. Y bueno, la verdad que también es un proyecto muy bonito, porque siempre ve a los enanos felices, pues bueno, es algo bonito, ¿no? Pues yo creo que en resumen, más o menos eso es lo que hacemos. Quien quiera contactar con nosotros a través de nuestra página web www.pozossinfronteras.org, o a través de la página web, hay los teléfonos de contacto, pues ponéis en contacto con nosotros, escribís a info@pozossinfronteras.org y esos correos nos llegan a nosotros, y a partir de ahí podemos trabajar juntos. Siempre digo que nosotros somos las manos de vuestro corazón.